Aunque tienen hasta el 11 de mayo para dejar de dar bolsas de plástico a sus clientes, algunos supermercados ya han dejado de entregar, la situación que ha generado opiniones encontradas. Mientras algunas personas están a favor de que se elimine por un tema ambiental, otros consideraron que la medida resulta mínima para el combate y solo los hará batallar cuando quieran llevar su mercancía. Lo veo a favor, sí, definitivamente. No nos cuesta nada hacer el esfuerzo de traer nuestras propias bolsas y ayudarnos al ambiente. ¿Está a favor de que pues, ya con esto de la mala calidad del aire pues, se haga una medida? Claro, claro, y todos debemos de cooperar. Ajá, ahora, bueno, pues ya no hay, pues hay que comprar uno y a lo mejor hay que comprar y ahí gastar eso en el carro, yo creo, y ya después vas y les pones en las bolsas, porque no creo que se va de uno y comprando la tenemos que volver a sacar, ¿no? Claro. Entonces hay que traerlos en la camioneta o en el carro. Cuestión de ahora. Los ciudadanos que se manifestaron en contra de la medida señalaron que se debe considerar también eliminar las botellas de plástico que se usan para refrescos. Hay otras miles de formas de afectar a la gente que... Ajá, porque también es el mínimo de contaminación que considera que las bolsas, hay otras cosas que... Sí, sí, industrias, las pedreras, todo eso, de comer allá, como en casas, todo eso afecta más a la ecología, ¿no? En las bolsas, sí, no sé por qué, porque igual porque no, está más lo que está. Porque a los restaurantes, a los que hacen casas de acuerdo, o sea, lo que se perjudican es la más. Exactamente, porque son los camarones que van a tener cada quien desde su lugar. De usted a que no se elimine. A que no se elimine. En un recorrido por las tres cadenas de tiendas más grandes de la ciudad, se constató que solo en una de ellas ya no se están entregando bolsas.